Estábamos en la fotito. Pues es que uno ya saben que la fotito, que repite, la que no salí bien, que salí con el ojo tapatío, ¿no? El ojo cuadrado. Ya sabes que la boca chueca, que se me ve la lonja. Que la dog face. No, pero pues ya, mira, ya quedamos apenas y así con harto Photoshop, ¿no? Sí, más pues con eso se arregla todo, ¿verdad? Obis, obis. Y bueno, pues estamos muy contentos de que estén con nosotros en otro programita más de Estoqueando. Y bueno, ¿cómo te fue este fin de semana? Bueno, la semanita. Ay, no, más que muy nada, bien, ¿no? Muy bien. Bien atareada, mis reyes. Ahora sí tuve toda la semana ocupada, harta nota, harto chisme. Harto trabajo. Pues ya quiero que pues comentarte, sacarlo. Me estoy atorando. Pues como se debe, la otra ya en el cogote. Yo sí, también, fíjate que tuve semana ajetreadita, la verdad, mucha desmañanada todos los días. O sea que ay, ya sé. Harta ojera por todos lados. Esa ojera es de trabajo, gente. No crean que se anda desvelando en la fiesta, no. No. Y Andy, la verdad es que es muy bien portado. No. Sí, la verdad sí. Sí, son medio aburridón, ¿no? Ya, te voy a empezar como a cuper el estilo, ¿no? Así, porque estas ojeras que yo tengo sí son como más de... Más de fiestecita, más de taca. Sí, ya sé, no, pero mira, yo no les llamo ojeras, lo que pasa es que mis ojos están sonrientes y son sus sonrisitas. Ah, ok, la sonrisa. Claro, suena más bonito decirlo así. Sí. Y después de tanto positivismo y de únete a los optimistas, ya sabes. Vamos con las redes sociales del programa. Recuerden que si quieren seguirnos en Facebook, pueden hacerlo en www.facebook.com/estoqueandooficial. O si quieren hacerlo en Twitter, pueden hacerlo en @estoqueandoofi. Ahí pueden ver todo lo que subimos y posteamos. Cabe aclarar que tengo que dar una información súper importante. Ahorita el Twitter lo tenemos un poco abandonado porque tenemos un problemita con Twitter como tal. Entonces, por eso lo tenemos un poquito abandonado, ¿Twitter nos ha abandonado? No, Twitter se enojó con nosotros un poquito. Ay, ¿por qué? No sé, todavía estoy resolviendo ese asunto. Entonces, una vez que Twitter se contente con nosotros, ya le mandé unos chocolatitos. Ah. Shari, vamos a volver a utilizar la cuenta. Pero sí vemos todos sus follows y vemos todos los comentarios que nos hacen. Entonces, por eso les digo que sigan siguiéndonos, ¿Se fija? Ok, no, pues soy bien, las bien frases bueno del viernes de Andy, ¿no? También buenas. Hashtag, sigan siguiéndonos, ¿no? Sigan siguiéndonos, me gusta, como no. Trend Topic. Trending Topic, sigan siguiéndonos, ¿no? Sí, sigan siguiéndonos. Pero después de dar las redes sociales del programa, Alecita, ¿cuáles son las tuyas? Dímelo. A mí, chiquitos stalkers que nos están viendo en este momento, si gustan seguirme, me pueden encontrar en Facebook como Alejandra Caplún, en Twitter y en Instagram, @alecaplun, todo igualito. Y tú, Andy, ¿cómo te podemos encontrar? A mí, si me quieren seguir en Twitter, pueden hacerlo en @andrepop con triple E y todo pegadito. O también lo pueden hacer en Instagram como andrepop con doble E y todo pegadito. O también me pueden mandar una solicitud a Facebook, me encuentran como André Eduardo Teis. Ya tienes muchos followers. ¿Qué tienes? Hoy no me has dado la información. Harta gente. Hoy no me has dado la información que me gusta. Ahorita ya estoy a 400 followers de los 19,000. ¿Tan poquito? Bueno, no. ¿Qué falta? 300 y cachito, porque estoy en 18,600 y tantos. ¿En Twitter? En Twitter. Oye, pero subiste muy rápido de los 18,000 a los 19,000. Uno que le trabaja sabroso, ¿no? Más que nada. Con razón, el dedo pelado ha valido la pena, gente. Si no, bien, estoy aquí en... Así por eso cuando les digo que yo sí los leo, y es porque yo sí los leo, les contesto, inbox, tweets, menciones y demás cositas. Perfecto, me parece muy bien que estés tan atento. Pues mira, más que nada, no, más que nada, hay que darse tiempo para todo, caray. Exacto. Y bueno, pues ya no hemos dado las redes sociales, ahora sí nos vamos con la información, con esto que es insólito y... ¡Tendencia! Y bueno, Alecita, cuéntame qué insólito me tienes.
Bueno, te traigo hoy un insólito bastante agradable, ¿no? Tú sabes que a mí me gusta dar como notas así como bien, bien raras, ¿no? Como que raras, educativas. Educativas, bonitas. ¿No? Como tratar de concientizar a la gente, ¿verdad? Y hoy te traje una de esas. A ver. Mira, el día de hoy te quiero hablar acerca de lo que los astrónomos australianos. Digo, ya, desde la emoción hasta se le cayó ya la carpetita. Que los astrónomos australianos acaban de descubrir o han dicho que hay más estrellas en el cielo, existen más estrellas que granos de arena en todas las playas del mundo. O sea, ¿te puedes imaginar esto? Hay unas imágenes, mira, que estamos viendo increíbles que los astrónomos, bueno, más bien, se reunieron en la conferencia de la Unión Astronómica Internacional en Sydney, Australia. Y consideran que hay más estrellas en el cielo que granos de arena en todas las playas y desiertos del mundo entero. O sea, es inimaginable la cantidad de estrellas que existen en el mundo. Y bueno, lo que ellos han llegado como más o menos a contar es que por constelación más o menos hay 5,000 estrellas. Y no se puede llegar a un conteo real de cuántas estrellas existen porque es infinito. Es inmenso. Entonces a mí me parece como una nota insólita, ¿no? Que no se puede llegar a todavía con la ciencia que tenemos actualmente a contabilizar cuántas estrellas y cuántas constelaciones existen pues en el universo que es tan infinito. Tan infinitamente infinito, así que yo los invito a que chequen pues el cielo más de vez en cuando, que volteen a ver un poquito más arriba, hay cosas increíbles que nos podemos encontrar, ¿no? Bueno, que aquí en la ciudad no es como que se vean pues mucho sí, las pero estrellas. Fíjate que en la semana estuvo bien limpio el cielo 2 días, mi rey, el martes. ¿En serio? Pero sí, ha sido harta lluvia, harta nube. Pero por lo mismo de la lluvia se limpió el cielo. ¿En serio? Sí. No me fijé. Eso pasa cuando no voltean a ver arriba. Es que dice que hay un dicho que dice, nunca escupas para arriba porque te va a caer a ti mismo. No, pero yo me refiero más como para que la gente pueda volver a disfrutar del espectáculo. Del cielo, ¿verdad? De la luna que se ve tan bonita. Luego hasta uno se encuentra con estrellas fugaces. ¿En serio? Me ha tocado. Yo he pedido varios deseitos por ahí. ¿Y se te ha cumplido? ¡Sí! ¡Vámonos! Así que confíen en las estrellas, volteen a ver un poquito más seguido, ¿no? El cielo. Y ese es mi insólito, ¿cómo ves? Está padre, está bonito. Pues mira, si dice que hay más que estrellas, que hay más estrellas que arena en todas las playas. Que granos de arena en todas las playas y en todos los desiertos del mundo. Está cañón. Es incontable. Porque pues, no, pues. Si es que los granos de arena, ¿cómo son? ¿Cómo puede la gente saber cuántos granos de arena existen en el mundo? Es tan sencillo como que cuando tú pisas la arena con el pie mojado, toda la arena que se te viene en el pie son más de 1,000 granos. Claro, claro. Imagínate que qué estudio hicieron para saber que cuánta cantidad de granos de arena hay en el mundo y que las estrellas son infinitas, o sea, superan la cantidad en granos de arena, ¿no? Esas cosas me dan miedo. ¿Por qué? Porque sí, porque imagínate, tú crees que si cada estrella se supone que es un sol, entonces quiere decir que hay como planetitas alrededor de esos pequeños soles. Entonces, ¿tú crees que evidentemente en todo el universo somos los únicos que existimos? No, por supuesto que no. Yo por eso sí creo en los extraterrestres. Exacto. Más bien como que siento yo que son como otras dimensiones, ¿sabes? Sí, como que otras vidas. No sé, tal vez Neptuno es el pasado y Marte el futuro, no sé. Está raro, pero bueno. Una vez dada esta nota tan insólita y tan sorprendente, nos vamos con tu tendencia, Alecita. Pues mi tendencia, tan sonada mi amiga, querida compañera, Lady Coralina. ¿Cómo nos hizo esa Lady Coralina enfurecer, rabiar y pelearnos el no, viernes y pasado? Espérate lo que te tengo que contar. Ahora la gente, me parece de verdad muy chistoso, o sea, increíble que las personas se estén uniendo para hacer una marcha para que él no se case con ella. Se va a llevar a cabo el 9 de octubre en el Ángel de la Independencia a las 12 del día para pedir que ella no se case con él. Y aquí los estamos viendo muy enamorados, ¿verdad? Muy, muy, muy comprometidos. Muy portando, pero mira, ahí ella ya en la despedida. Y hay una contramarcha que se va a llevar a cabo el 16 de octubre para que ella sí se case con él. Entonces, pues hay gente que la apoya a ella, hay gente que lo apoya a él. O sea, el 9 de octubre es una y el 16 9 de octubre otra. Es a las 12 del día,
por los que lo quieran acompañar a él, ¿no? Porque dicen que pobrecito hombre, que cómo va a estar con una mujer que es infiel. ¿Cómo ves? Puro hombre machista va a ir a apoyarlo a él, yo creo, en lo personal. Y a ella, si la quieren ir a apoyar, la pueden apoyar el 16 de octubre a partir de las 4:30 de la tarde, también en el Ángel de la Independencia, para que sí se case con él. Ok, déjame hablar. Habla, sácalo. ¿Qué tontería hacer marchas por esas cuestiones? Marchas deberían de hacerse por la matazón que hacen de animalitos a veces, por el montón de mujeres que de repente matan y que ya son unos feminicidios por todo el país, que dices, no inventes. Marchas por todos los ancianos abandonados en los asilos. Marchas por todos los niños que no tienen padres y que están en un orfanato. Por eso deberían de hacer marchas, no por estas. Marchas también por no tirar basura en la calle, porque toda la semana estuvimos súper inundados porque las coladeras estaban hasta el tope. También se me parece ridículo, la verdad, que hagan este tipo de marchas. Pero son trending topic en Facebook y en Twitter. Y mucha gente los va a ir a apoyar, que es lo más increíble. La verdad me parece ridículo que lo hagan. Y más ridículo la gente que va a estar ahí apoyándolo. Ay, sí. No, la aparte verdad. Yo pienso que los que vayan van y nomás por relajo. No por apoyar en sí la causa. Y como yo, para ir a tomarse el videito, ¿no? Exactamente. Para decir, yo soy aquí en la marcha de la Coralina. Y yo insisto, amiga, ya renuncia. Tú ya métete de moja porque nadie va a querer estar contigo, no, por pues zorra. Yo creo que tiene muy, muy, muy bien el autoestima en la mujer para seguir yendo a trabajar. Todo el mundo en el trabajo obviamente se enteró que puse lo que hizo, ¿no? Es que sabes que yo, después de eso yo hubiera dicho, o sea, mundo, trágame y vomítame en otro planeta. No me hubiera presentado una. Qué descaro que se presente. Dices, bueno, qué valor, ¿no? Ok. Y otra, de que el güey tampoco la corre. Porque no solo es culpa de ella, él tampoco la corre, no le ha dicho, oye mamacita, ya no quiero que te presentes a trabajar, simplemente le dijo, güey, mi compromiso ya, lo deshago, lo anulo, pero bueno, ahí también quiero se nota, que siga trabajando. Ahí también se nota cuánto es que la quería, o la quiere. Hay que decir, por lo menos me doy con verla todos los días en la oficina, aunque no sea nada de ella. Pero yo no creo que la quiera ver ahorita después de lo que hizo, bueno, o sea, yo creo pues que lo menos que quiere él es ir a verla. Sí. Pues eso sí, pero pues qué fortaleza y de verdad no hagan babosadas, no vayan y se presten estas marchas. De verdad hay cosas más importantes que ir y asolearte y quemarte en esa marcha trespecina que no vale nada, de verdad. Escena B, tú y yo, ¿no? Tomando el video, ¿no? O sea, ya estamos ahora, aquí. ¿Qué tal, Stalker? Estamos en la marcha. Sí, no. Con la, oye, yo criticando a la muchacha y yo con la playera, con la fotografía de Emma Paz, te amo. Sí, Emma Paz, te amo. Soy tu fan, ¿no? Número uno. Sí, no, la verdad no. No, pero sí, de verdad, ocúpense por cosas más importantes y estas no, ni las tomen en cuenta, porque son, de verdad, son cosas que salen en las redes, pero porque las suben, pero de verdad no tienen importancia. Digo, estas cosas ocurren a diario en toda la República y en todo el mundo, entonces nomás porque ellos los viralizaron, ya no quiere decir que son la gran. Exacto, ¿no? Que es la primer pareja que sufre eso, ¿no? Exacto. Gente, ya es momento de que nos preocupemos por otro tipo de cosas, caray. Exacto. Me encanta la manchita que nos pusieron, así como, no sé. Exactamente, así como, mira. Yeah, estamos en una nube. Me siento Goku cuando volaba las nubes. Mira, entra en mi cabeza perfecto. Exhala, no importa lo que suceda. Muy bien, producción, muy bien. Gracias. Muy bien. Pero bueno, nos vamos a un cortecillo comercial, pero regresamos con muchísimo más información, porque tenemos todavía harto chisme y aparte tenemos a un nuevo. ¿Cómo fue? Integrante aparte. O sea, aparte. Tenemos a un nuevo integrante de Estoqueando que hoy se va a estrenar con nosotros, que nos va a traer unas notillas muy importantes acerca de teatro. Entonces, no se vayan porque en un momento regresamos con más información y con el nuevo integrante. A ver para qué que tal lo conozcan, parece. Chiquitos. Volvemos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM, Texcoco 2016. Corre, camina, trota, por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. 2, 3, Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¡Volvimos! Sí, la verdad que sí va a estar de... Porque, la verdad, bueno, voy a empezar con mi insólito. Primero que nada, ¿no? Primero que nada, mi insólito. A ver, que, bueno, cuando pasé la información a los chicos que están en producción, pues tuvieron que ver el material y básicamente, pues se asustaron, ¿no? Comentar. Se asustaron. Se asustaron. Se asustaron, o sea, por lo que entregué. Pues no sé si te asustes, pero sí está medio fuerte son el asunto, ¿no? Ay, más que no, nada. No, tengo te miedo. Te voy a platicar más o menos qué es. A ver si, mira, ya sé, le digo a producción que ahí está el videíto. Apretando el cuello es porque te quiere matar, claro, o sea, claro. No es nomás como cualquier golpe. O sea, te está apretando el cuello para matarte. Entonces, ¿qué haces? Obviamente tú te enojas a mí sin saber qué te pasa, o sea, aunque sea claro, mujer. Tratas de defenderte y todo, pero los policías, o sea, entraron hasta que el metro se paró, ¿no? No, es que obviamente esto fue en un metro de Estados Unidos. Obviamente allá, digo, no es así como en la Ciudad de México. No, ¿verdad? Allá los policías están dentro del metro. Entonces, obviamente, al ver esto, los policías se acercan y agarran al hombre. O sea, aquí lo que yo digo es, se me hace una incoherencia, digo, después han de haber visto el video, han claro. de haber soltado al tipo, y a quien han de haber agarrado, fue a ella, ¿no? Pero sí se me hace muy es que está fuerte. Muy raro cómo empiezas, o está sacando algo, y se ve como enseguida... Sí, mira, ella se puso y le entra verde. Algo como en la boca, ¿no? No sé. Es como raro, hasta... Leo. ¡Ay! Siento calos fríos. Sí, no, mira, o sea, se pone, de verdad se pone muy mal, se pone muy loca. Pero ahí enseguida, ve... o sea, no dura nada. Mira, ahí lo agarra del cuello, ahí ya lo tiene pepenadísimo del cuello, así como no, de no, muérete. No, y ve no, el no, golpe no. que le da aparte, ve. No, maldita cabrona. O sea, aunque seas mujer, un golpe así en la cara sí te duele. Y porque no entiendo también por qué razón, o sea, se le bajan los pantalones y los tiene como bien puestos primero y luego en qué momento ya no, o sea, no. Pues mira, no sé, y ahí ya como que se le baja el asunto y dice, ya me voy, pues dijo él, no, pues oye, no, me estás queriendo matar y te vas a ir como aparte si sale nada. Como muy fresca, ¿no? Como así de, ah, sí, ya te ataqué, ya pues ataqué, ya. Ya me voy, ¿no? O sea, no, pues no. Digo, aquí también, mira,
mucha gente dice, ha comentado acerca del video, dicen, yo también los incito, los invito a que el video ahorita ya está posteado en la página, ¿no?, de Facebook. Entonces, ustedes ahí platíquenos si consideran que la chava está o está drogada o de verdad, exacto, creen que está poseída o que tenga alguna especie de problema mental por el cual puede actuar así, ¿no? Ustedes ahí, claro, escríbanos. Lo primero que yo pensé es que estaba drogada, ¿no? Porque, digo, últimamente hay muchas cosas de drogas que yo ni siquiera sabía que existían, ¿no? No sé si has visto que la gente se droga con las sales de baño. Ay, yo no, pero sabía se ponen eso. Igual de loca que, o sea, la gente se pone loca igual que él. O sea, así de como que parecen poseídos y se empiezan ahí a convulsionar y hacen cosas y atacan gente. Entonces, no sé si ella probó alguna droga como de ese tipo, como que están saliendo ahorita, o en realidad tiene un desorden mental, o si se le metió un espíritu. O sea, no sé. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si es por cuestión de drogas, qué mala onda por ti, porque ya te metiste en un problemón. Y más porque de seguro si te agarraron, te hicieron algún doping o algo así y has de haber salido, bueno, súper, súper contaminada. Otra, si tú tienes un problema mental, pues a lo mejor culpa tuya no es, es culpa de tu familia, que te deje andar en la calle como si estuvieras muy sana. La neta, pues no, si ya tienes un problemita, que la familia te cuide, ¿no? Como si estuvieras muy sana. Sí, la neta, o sea, que te cuide tu familia y que no te deje andar sola en el metro. Y si tienes algún problema de posesión o algo así, pues mamita, ya estarías yendo aunque sea con el padrecito, con el chamán. Claro, que te sacaran el chamuco. Si quieres te llevamos a Chalma, reina, ahí seguro que ayuda. Sí, háblanos, háblanos. Conocemos un chamán bien harto chido, ¿no? En Oaxaca. Exacto. Y si no, mira, pues agarra agua bendita, échate un shot de agua bendita a ver si ya te hace. No, qué miedo. No. Es que uno no sabe de verdad con qué tipo de personas se puede encontrar. Digo, más cuando utilizas el transporte público, ¿no? Ahora sí que yo creo que más bien como que hay que andar todos bien alerta y estar como al pendiente por cualquier cosa, porque uno ya no sabe. Sí. La juventud cada vez está la peor. Que sí, aparte te voy a decir una cosa, en el metro a veces estás tan apretado con la gente que se corta tu espacio vital, entonces tienes a gente que no conoces aquí y no sabes qué onda con ellos, o sea, de verdad no sabes si están de buenas, si están de malas, si están enfermos, si están sanos, no sabes. No, pero como bueno, de verdad, digo, ayer me pasó que fui a un lugar, iba yo pasando, estaba tan lleno que me toquetearon. ¿Qué cosa? Te hicieron el día. No, hombre, ojalá hubieran estado guapos, mis rey, pero pues... Te hicieron el día, ¿qué no, dijiste? Hombre. ¿Dónde estás para invitarte un café? Te invito una copa. No, pero sí hay que tener cuidado, porque de verdad con los lugares que están como tan llenos, sí puede llegarte a pasar ese tipo de cosas y de repente tú volteas, pues está tan lleno que no sabes ni quién fue. Ni quién, o sea, capaz te atacó a ti que estabas a mi lado y tú te quedas así como que, güey, ¿qué onda? ¿Qué te pasa, no? O sea, yo no te hice nada. Sí, de hecho, así pueden llegar, te pueden tortear, te pueden manosear, te pueden robar, te pueden toser, o sea, todo te puede pasar en el metro y al fin de cuentas no sabes ni quién fue el que te lo hizo. Pero no, bueno, pues qué miedo, pues qué miedo. La verdad que sí, qué miedo. Trátate, niña, trátate, por favor. Pero me gustaría que ya me contaras tu tendencia. La tendencia, mira. Ya me comen las ansias por saber. Pues la tendencia es la siguiente, my love. Resulta ser que hace algún tiempito, Thalía ofreció un concierto en donde, pues está cantando esta canción muy sonada de "Te perdiste, mi amor, no". Esa, ¿no? Y yo te Pero, estaba... ¿qué les parece si en vez de platicarles, vamos y vemos el video para que vean de qué es de lo que estoy hablando? Se voltea como ella y le dice así como de, güey, bájate, y nada más bájate, en su bájate, cara bájate. Así como de bueno. Es neta. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estuve viendo, yo lo digo, yo no soy fan de Thalía. No soy fan de Thalía. No, pues yo tampoco. Que escuche sus canciones, sí. Que hay una, dos, tres. Puede llegar a tener hasta 5 canciones de ella que me gusten. Sí. No soy fan, admito, y lo aclaro. Yo no iría a un concierto de Thalía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, perfecto. Total. ¿No? Ok, ahora, es muy sabido por muchísima gente que Thalía es un ícono gay.
Es un ícono de la comunidad gay. Eso quiere decir que todos los gays quieren mucho a Thalía, la idolatran, la imitan. O sea, hacen cosas que ustedes no tienen ni la menor idea de cómo quieren a Thalía, así como quieren a Gloria Trevi o como quieren a Lorena Herrera, ¿no? Claro, que es un símbolo para ellas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si tú como artista sabes que eres un ícono y que representas tanto para esa comunidad, no te puedes permitir hacer el tipo de cosas que hiciste en este concierto. ¿Por qué? Porque en parte lo humillaste. ¿Cómo lo humillaste? Diciéndole, ¿sabes qué? Bájate otra. No quería que te subieras, lo que quería la bandera. O sea, estoy de acuerdo que a lo mejor el chavo sí se equivocó, se confundió en decir, ay, yo pensé que me habías dicho que me subiera. Pero si ya estás arriba... Pero hay formas, ¿no? Como que se lo pudo ver... Y exacto, lo hubiera dejado que brincara con ella 5 minutos, oye. Aparte, tú estás viendo que el chavo no se ve ni mal plan, ni de que ni te como que a llegó a agarrarla así. Exacto. Como de, ay, Thalía, ¿no? De hecho, él empezó como... en su rollo, nada hubiera costado de él y hubiera llegado, o sea, ella lo hubiera agarrado de la cintura. Claro. Y lo hubiera pasado padre, ella hubiera quedado en un lugar como reina, como apoyo. Al contrario, quedaste súper mal. No sé si lo hiciste queriéndolo hacer con el afán de, a ver, bájate, no, ¿sí? O si lo hiciste también por confusión. Lo único que te digo, Thalía, es que neta te viste sumamente mal. Y yo, en apoyo a la comunidad, yo sí te digo que por lo menos conmigo, bye. Ya, o sea, va, de contar me caíste con tu voto para descargar sus canciones. Exactamente. Mira, no, a lo mejor las canciones pues me gustan, pero ahora me van a gustar por lo que dicen, más no por quien las cante. Perdón, pero te me hiciste sumamente desagradable que te hayas comportado de esa manera. Ahora, cambio a la a nota ver. No termina, ¿no? A ver. Ella pues se da cuenta de todo este tipo de cuestiones que la atacaron, porque esto fue trending topic en Twitter, fue tendencia en Facebook, se da cuenta evidentemente de este asunto, y que dijo, no voy a quedar mal con la comunidad que más me apoya, que es la gay, ¿no? ¿Y qué entonces hizo? Dijo, como me tengo que reformar, pues doy un concierto en Nueva York, subo a una pareja y dejo que le pida matrimonio uno al otro dentro de mi concierto. Vean lo que pasó. ¿En serio? Ahí está la cuestión. Como que obviamente sí se nota que nada más lo hizo para tratar de quedar mejor, ¿no? Sí, como para borrar lo que pasó en el concierto anterior y con este reivindicarse en la comunidad. ¿Y este concierto donde pasó esto también fue en Estados Unidos? El anterior creo que también fue en Estados Unidos. No sé muy bien dónde se llevó a cabo el anterior, pero este sí fue en la ciudad de Nueva York. Y a lo que se ve, los dos chavos son latinos. Pero yo sí... Te digo, Thalía, de verdad, ni porque lo hiciste yo creo que quedas bien. Te ves hasta forzada, porque si se fijan, no es por meter yo leña al fuego. No, pero hasta como avienta, ¿no? Lo así como dice, de, órale, abrázalo. Ya. O sea, continúa el show. Exacto. ¿No? O sea, sí se te ve como forzadona. Digo, como te digo, no es por echarle más leña al fuego, ni por verme. Jamás en la vida, nunca. ¿No? Nunca. Pero sí te ves forzadona, y yo sí creo que... Con esto no creo que borres lo anterior, la verdad. Estuvo padre que lo hicieras, porque digo, a los chavitos les hiciste yo creo el año entero, pero... Pues sí, pero mira, yo creo que en realidad dejó ver
su personalidad, ¿no? Su verdadera personalidad con el primer video, ¿no? Yo creo que a mí, en lo personal, Thalía se me hace una persona que es súper pesada, súper mamona. Perdón, mi reina, pero tú saliste de Thalía, la del barrio, literal del barrio, mi reina. Así que, o sea, no me vengas ahorita con que ya muy famosa la mujer, ya se le subió la caca a la cabeza como a los camarones. Estás igualita. Entonces ahorita ya se da como el lujo de atacar o hacer esos desplantes que, la verdad, pues, mi reina, tú vives del público. ¿Cómo le vas a hacer eso a la gente? Por Dios. Mal. Además, por más de que lo hayas tratado de arreglar, yo creo que se notó tu verdadera personalidad, así que... Y, pues mira, perdón, pero Thalía es a raíz del matrimonio que tiene con Tommy Mottola. Perdón, eres lo que eres por Tommy Mottola. Antes no pasabas de ser una artista más de aquí de México. Hoy en día tienes el lugar que tienes dentro de la comunidad hispana y latina por el matrimonio que tienes con Tommy Mottola. Que no se te olviden tus raíces, mi reina, y que no se te olvide que mucho de lo que tienes es por la comunidad gay, porque te idolatran, literal, te aman. Y muchos de los que consumen tu música y tus videos son gays. Así que yo, neta... Y latinos, y ella también es latina, entonces, digo, ella, no sé, ahorita que ya que es como que muy famosa, se cree, no sé, extraterrestre la mujer, o qué le pasa, ¿no? Pues no sé, pero a mí me cayó sumamente mal el trato que dio a al chavo este. Digo, el siguiente a mí se me hace esforzada. De hecho, si se alcanza a ver al final del video... Lo avienta, también... así como... Exacto. Lo voy a subir yo también a la página de Facebook, igual que el otro, para que quede. Y ustedes dense cuenta de cómo al final también es como que lo avienta así de, órale, ya, abrázalo, ¿no? Pero como mamona, ¿no? Así como de, ya. Exactamente. Entonces, digo, no se vale, me caíste mal, y con eso conmigo, por lo menos... Bye. En la adiós, Thalía. Ahí está, o sea, volvemos a tenerlo en pantalla. Dices, no, por favor, de verdad no. El chavito ve, o sea, ni siquiera sabe que le va a hacer algo. Y nada más fue así como de, dame tu bandera, o sea, güey, lo saludas, algo, no sé. Aparte él lo está ignorando, o sea, sí, ella se fue y todo, y empieza a brincar, él empieza a seguir el juego y le dice, no, bájate, órale, vas, ¿cómo vas? ¿No? Qué poca. No. Qué poca con esta mujer ya. Me puso de malas. Ahora sí que la perdimos. Me venía tan de buenas esta. La perdimos. Pero bueno, con esta información, pues, cerramos Insólito y Tendencias y nos vamos a un pequeño corte comercial porque regresamos con más información y con una nueva cara aquí en Estoqueando. ¡No se vayan, chiquitos! Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM, Texcoco 2016. Corre, camina, trota, por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. ¡Dos, tres, acá!
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¡Volvemos! Ya estamos aquí. Ya miren. estamos aquí, chiquito. Después de un pequeñísimo corte comercial. Y hoy, bueno, pues vamos a dar la bienvenida a una nueva cara. Oye, sí, estoy nerviosa. ¿Tú? ¿Nerviosita? Pues más o menos. Yo, alguien está más nervioso esta persona. La carita está más nerviosa, yo creo. Pero ¿sabes qué? Que está padre porque nos va a estar trayendo información muy importante. ¿Qué cura? Y su información que cura, exacto. No, aparte nos va a traer tu información súper padre e importante. Entonces, pues es prudente que le demos ya la bienvenida a... Una cordial bienvenida a... ¡A Pepe! Muy bien, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes, más que nada. No, pues para nada, ya sabes que aquí estamos para ver qué tanta información nos traes, porque nos gusta mucho el chisme. Claro que sí, les voy a traer mucha información de todo tipo. Bueno, me quiero enfocar en un temita, pero eso lo vamos a ir discutiendo ya. Perfectísimo. ¿Qué nos traes? Sí, mira, les traigo un nuevo lugar, les voy a presentar un nuevo lugar. De un concepto de teatro, no sé si ubiquen el tipo de teatro que es... Íntimo. Es un teatro íntimo, como microteatro, como teatro en corto. Es un nuevo lugar que se acaba de abrir en Monterrey 232. Entonces, pues vamos con la nota y ahorita platicamos de ello para que lo vean. Vamos con Maya Morán, que nos va a platicar sobre el nuevo concepto de Monterrey 232. Claro que es un nuevo concepto de... De teatro íntimo es un concepto que ya muchos conocen, que son obras cortas en diferentes habitaciones, que son aquí en Monterrey 232. No se pueden perder Mi Primera Vez, es una obra en la que estoy con Silvia Mariscal, Macaria, Verónica Lager y Enrique Montaño. Ellas tres están alternando, yo alterno con Enrique Montaño. No se la pueden perder, se van a divertir mucho. Hay otras 6 salas más, bueno, habitaciones más, que tienen que verla. Aparte, el concepto del lugar está muy bonito porque pusieron ahí su... Es lo que estamos viendo ahorita, que el primer piso es justamente todos estos locales de comida. Entonces pueden venir, cenar, suben a ver una obra, 3, 2. Puedes entrar con tu copa de vino a las obras. Exacto, pueden entrar y disfrutar. Y próximamente van a abrir la terraza bar. Entonces, para los que quieran ir a enfiestar después, pueden venir a golpear, ¿no? Entonces está bastante bueno, se van a divertir. Algo más que estés haciendo ahorita que tengas en... Y bueno, tienen que ir al cine a ver No Manches Frida, que está teniendo un éxito tremendo. Y yo estoy muy contento de estar ahí. Tienen que verla, en verdad. Ese sí se los garantizo, se van a morir de risa todo el tiempo. Tiene un mensaje muy bonito. Véanla, aprovechen. Llevamos una semana en cartelera y estamos rompiendo récords. Entonces, no se puede perder. Bueno, pues muchas gracias.
Y pues a ver si estamos viendo que es el foro, que cómo son salas. Yo soy en la habitación número uno, habitaciones. Mi primera vez. Ok, bueno, pues no se la pierdan, ya saben, tenemos que venir a ver esa obra. ¿El día de hoy la van a presentar? Sí, vamos a dar un par de funciones para ir a ver. Claro que sí, entonces ya les platicaremos en el programa cómo está, para que vean el cuerpazo aparte, bueno, no sé. Bueno, muchas gracias y qué bueno que nos hayas invitado a todos. Ya saben, estoqueando, los esperamos aquí en Monterrey. 232 Teatro Íntimo. Ok. Claro que sí, estamos nada más y nada menos con la hermosísima Natalia Sosa. Claro que sí, que nos pueda comentar algo sobre este nuevo concepto de teatro. Pues qué padre, ¿no? Está en el auge, está en todo este tipo de obras de teatro en pequeños minutos. Te explico una historia increíble. Es maravilloso, todo empezó en un microteatro que empezó en España. Ahora México compró este proyecto, fue maravilloso. Y me encanta que existan más trabajadores locos que apuesten por el teatro, para que el teatro siga siendo vivo, para que podamos llamar más espectadores. Y qué maravilla que puedan darse una vuelta aquí a Monterrey los 3-2. Que busquemos en diferentes espacios de la ciudad tan pequeños que podamos hacer magia. Eso es algo muy importante que hay aquí. Claro, en este nuevo espacio son ¿cuántas habitaciones? Son 7 habitaciones donde ustedes pueden disfrutar de obras que duran menos de 20 minutos. Son 7 obras diferentes. No sé si exista un tema en especial, pero crean, vengan a ver tan cerca a todos los actores y ver todo este proceso emocional que hacen. Acabamos de ver una obra de teatro buenísima, claro que sí, así que sí. No se los puede perder. Veo que todos están muy padres, así que... Visiten aquí Monterrey 232. Ok, besos. Bye. Claro que sí, amigos de Estoqueando, estamos con Andy, el dueño de Monterrey 232. Claro que sí. Sean bienvenidos. Gracias. Entonces nos va a platicar algo sobre el nuevo concepto que es no un nuevo concepto, sino de este nuevo espacio que se está abriendo para el teatro, para hacer magia más que nada. Gracias, sean bienvenidos a este centro cultural Monterrey 232. Pues bueno, finalmente si no somos nuevos, si somos únicos en este caso. Es un toque. Tenemos teatro de formato en pequeña duración. Tenemos 7 obras fabulosas con unos elencos de primera. Tenemos un espacio gastronómico bastante interesante con 6 especialidades: norteño, yucateco, cafetería, mezcalera. Se la van a pasar muy bien. Tenemos una terraza íntima donde van a poder disfrutar de música, cantantes, bandas, stand-up comedy, comediantes. Eso va a ser todo el día. No, fíjate, los jueves es de terraza íntima y es cuando se presenta lo que te digo: cantantes, comediantes, músicos y demás talentos. Los fines de semana, viernes, sábado y domingo, tenemos teatro, teatro íntimo, con esas producciones a cargo de Laura Luz, Juan Antonio Edwards, Javier Hernández, por mencionar algunos, y con elencos de primer nivel como Siga Mariscal, Macaria, Mario Morán y por ahí en la terraza arriba van a abrir un bar. Un roof garden, una terraza bien padre. Esa es la tercera fase de nuestro gran proyecto. Finalmente queremos que vivan una experiencia completa, no solamente de teatro, sino también una experiencia gastronómica. Tomando una copita. Exactamente. Y se la pasan muy bien con los amigos, con la familia, con la pareja, con quien guste. O incluso solos, porque a veces hace falta despejarse y este es el mejor lugar. Estás en muy buena ubicación, es lo que estamos viendo. O sea, estamos en Avenida Monterrey 232, justamente, en la colonia Roma, esquina con Coahuila. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram, y ahora con ustedes. Claro que sí, bueno. Estoqueando. Claro que sí, pues muchas gracias. Qué gusto en realidad venir y nos llena emoción. Gracias. Ya pasamos a ver unas obras y bonitas. Me faltó decirles algo. Justo estamos también, tenemos de bar exposición de Ricardo Lancaster Jones, un artista mexicano muy bueno que anda triunfando aquí en el país y en Europa. Sinaloense. Vengan a vernos, se van a divertir. Bueno, pues amigos, Estoqueando, un besote. Y ya saben, no se olviden de venir a Monterrey 232. ¡Y volvemos! Oye, Pepito, qué bien. Fíjate que sí, tuve la oportunidad de entrevistar a Mario Morán, un chavo muy... Ay, Ale, no me dejará muy mentir. Muy guapo, muy. Bueno, ahí lo dice ella. Pero aparte de guapo, como dices tú, un chavo súper carismático, súper talentoso. Y tuvimos la oportunidad de ver su obra. En realidad, es una obra muy, muy, muy padre, la verdad. La hace con Macaria. En realidad pues tienen que ir a ver, es el mismo concepto que se los vuelvo a repetir, de teatro en corto, de microteatro. Entonces este tipo de conceptos se está implementando en la ciudad. Entonces pues qué padre que cada vez haya más espacios y que se abran espacios como este para hacer teatro, porque tenemos que
que saber que el teatro es muy importante, algo de cultura más que nada. No, y consumirlo, porque a fin de cuentas hay muchísimos actores muy buenos que no todos pueden trabajar en televisión y, o en cine, y bueno, y a muchos no les gusta el cine y la televisión, quieren hacer teatro y se necesitan más plataformas para que estos talentos pues se exhiban. Exactamente, y la verdad es que hay muchas obras que valen la pena, ¿no? Que están ahorita, y digo, es oportunidad para los actores para darse a conocer, es oportunidad también para los productores, para los escritores, o sea, yo creo que para todas las personas, ¿no? Y que trabajan, ¿no? Que son parte de una obra, y pues vayan a deleitarse la pupila, les va a gustar, mi gente. Es un nuevo espacio en el que jóvenes como nosotros podemos entrar, porque nosotros, si es como un llamado a todos los jóvenes, si tienen algo escrito, obras que quieran presentar, incluso ustedes mismos pueden hacer casting para quedar en esas obras, o ya sea para producir o dirigir esas obras. Es algo muy importante, es una nueva oportunidad para los jóvenes de emprender un sueño, ya sea de ser director, de ser actor. Entonces, pues, creo que es algo muy importante y algo muy padre para todos los jóvenes, que se abran esos nuevos espacios, que nos den oportunidad. Igual como se llama el nombre, es Monterrey 232, ahí en la colonia Roma, así que pues podemos ir cualquier día de la semana, porque aparte es un concepto nuevo, fíjate, o sea, tenemos el concepto muy marcado que es microteatro, teatro en corto, pero ahí ese abajo tenemos, se venden antojitos mexicanos, comida vegana, hay puestos abajo de todo, incluso hasta una birria riquísima que venden ahí. Entonces, en el segundo piso está el teatro íntimo, que es como se menciona ese concepto ahí, y en el tercer piso se va a abrir una terraza, bar, para que después de irte primero vete a cenar, te subes a ver la obra de teatro y luego ya llegas a echarte unos traguitos y pues, traguitos. O sea, muy completo en realidad, la verdad me encantó ese lugar, ahí tuvimos la oportunidad de platicar con mucha gente que les gustó y dicen que pues ese concepto es mucho más completo que todos los demás. Lo único que sí, como que yo vi de, como que no pensaron tanto en el lugar, es que no tienen rampas, ¿no? Eso sí les hace falta, ¿no? Para la verdad. Gente con discapacidad. Para la gente con discapacidad, porque llega una señora y hace así como de... Pero no, o sea, aparte las personas de seguridad parecen que les hicieron casting, o sea, están guapos, o sea, son como modelos y así, ¿no? Bueno, entonces pues la señora así de... Oye, ¿puedes avisar, por favor, que ya vengan por mí? Y bajándola así como en su pedestal la señora, y la señora así como de... Un amigo ahí comentó, dice, oye, ahorita hay un incendio y la señora, ¿cómo la bajamos? Y es que en realidad, como está muy amontonado, sí, tienen que tener esa parte. Bueno, pero pues igual a lo mejor están iniciando y van a ir adaptando para que todo se vaya haciendo en orden y como debe de ser, con todas las reglas que Protección Civil te indica. Pero yo digo que es un buen concepto y es una buena opción para todos los amantes del teatro, porque hay personas que prefieren ir al teatro que al cine. Claro. Digo, aquí se abre otro espacio para todas esas personas y qué mejor que vayan y disfruten. Y a lo que veo, por lo que nos trae Pepe en la nota, se ve que son actores de primer nivel los que están participando en las puestas en escenas dentro de esta nueva opción que se llama Monterrey 232. Entonces digo, está muy padre. Yo sí los invito, digo, yo no he ido, ustedes ya fueron, espero poder ir o que me inviten. De hecho, se inauguró el jueves y el martes. El martes, pero apenas se va a abrir, o sea, ese fue un día como solo para darse a conocer, pero a partir de hoy, o sea, ya pueden ir a visitar ese lugar, y la verdad está muy padre, también está ahí Alejandra Bogue, está con otra obra en realidad. Buenísima. Es una excelente actriz. Por un champú se llama su obra, me dijo. Y bailarina. En puntas. No, en puntas, ella. Anobiótica, su cuerpo, su instrumento. Claro que sí. No, y está excelente, de verdad, excelente. Perfectísimo. Bueno, pues ahí tienen otra opción para todos los amantes del teatro, para que vayan y disfruten de todas estas obras. Ya saben, la moda hoy es el microteatro, el teatro en corto, y ahora esta nueva opción, Monterrey 232. Perfectísimo. Y ahora sí, seguimos con esto de la actuación. ¿Qué nos traes, Ale? Ay, bueno, pues yo también me fui por ahí. El día de ayer, fíjate que nos fuimos a la presentación del tráiler de la película La Candona, que la está produciendo un querido amigo mío llamado José Luis Ramos. Es un proyecto de una película que trata de crear conciencia, ¿no? O sea, muestra lo que es la selva Lacandona, ¿no? Los lugares enigmáticos que tiene, que la selva Lacandona, bueno, nos provee del 11% de la biodiversidad a nivel mundial, no solo aquí en México, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, y nos la estamos acabando. Un gran pulmón para el mundo. Exactamente, entonces,
muestra también la película La Parte Cruda de la Selva Lacandona, en donde ves una gran parte de territorio que está en cenizas. Que cuando ves las imágenes, se te eriza la piel. Y pues bueno, creo que es un proyecto que va a valer mucho la pena. Apenas ayer vimos lo que es pues el scouting y este rollo de la producción de la película. Y tuvimos la oportunidad de estar platicando con el productor y con Antonio Monroy, un actorazo del cine mexicano que es el personaje principal de la película de La Candona. Pero ¿qué te parece si vamos a ver esto que me fui a entrevistar allá donde fuimos ayer? Allá donde estabas tú ayer. Vámonos. Estamos en la presentación del trailer La Candona y nos encontramos con José Don Ramos. José, ¿cómo te encuentras? Muy bien, feliz, contento de presentar ya este teaser trailer a toda la gente de las redes sociales, a la gente que nos escucha, y pues a todo México. Estamos muy felices de que ya pronto van a ver el teaser de La Candona y pues feliz, Ale. Ok, perfecto. Oye, y dinos, ¿qué ha sido grabar en este lugar tan increíble que está haciendo La Candona? Pues es una experiencia muy bonita, plasmamos todo lo que es la selva, toda la parte bella, pero pues también hay calamidad, ¿no? Entonces es lo que tratamos de decir al mundo, que tenemos que seguirla conservando. Más allá de ello, convivir con los Candones ha sido una experiencia enriquecedora, maravillosa, y es por eso que llevamos a la pantalla esta gran producción de La Candona y esperando que les guste a toda la gente. Oye, pues bueno, increíble todo este proyecto, ¿no? Y bueno, yo quisiera saber, ¿hace cuánto iniciaste con este proyecto? Bueno, mi papá inició a escribir este proyecto hace 20 años. Lo escribió, pero bueno, lo abordó en otro lugar. Pues yo lo saqué hace un año. Pues hace un año hemos venido trabajando en el proyecto, en scouting, en casting, en lo que es ver las locaciones, el set, para poder empezar a rodar ya en febrero y el próximo año estar esperando para todo. Ok, cuéntanos más o menos qué fechas podríamos estar disfrutando de La Candona, la película. A finales de este año, perdón, el próximo año, o sea, es decir, en este tiempo, pero el próximo año vamos a ya estar viendo La Candona en la sala de los. Oye, pues qué emoción, la verdad es que yo estoy esperando con ansias esta película. La verdad es una película que yo creo que lo que más bien el propósito es crear conciencia, ¿no? Y qué padre que gente como tú, mexicanos, estén haciendo esto, pues por nuestro país, más que nada por nuestro entorno y nuestro ecosistema, ¿no? Muchísimas gracias, te deseo todo el éxito, va a ser que te va a ir súper bien, vamos a estar súper al pendiente de todo lo que estás haciendo. Muchas gracias a todos por aquí, y a los estados. Pues bueno, Stokers, les mando un beso y ya tendremos más noticias prontamente. ¡Los quiero! Y lo que yo puedo decirles es la experiencia que me dejó desde haber sido invitado al proyecto, como decía, por Martín Casanova, y después empezar a conocer a don José, o sea, a su hijo, a todo el grupo, y al irnos a la selva de la Candona a hacer el teaser. Yo conocí a la selva de la Candona a través de revistas, de documentales, y cuando íbamos en la van, las personas que iban conmigo, sin dirigirse a mí, yo los escuchaba hablando entre ellos, te decían, pero vinimos hace 3 años y aquí no entraba la luz porque todo era selva, y yo veía a los alrededores y había únicamente manchas de ceniza. Era muy doloroso para mí escucharlos decir con ese dolor y de repente voltear, pero aquí también era bosque y ya no hay nada, y si todo estaba solitario. Eso suena un tanto lejano, pero en estos últimos días tenemos las noticias de Holbox. Los que les quiero decir, amigos y amigas, y pues espero que en este proyecto se sumen varias personas para apoyar, y creo que esto va a ser un bien para México, para reflexionar qué es lo que tenemos que hacer y ver qué tenemos que ver hacia el futuro, cómo debemos de trabajar, qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprovechar un recurso natural de manera sustentable, no dañar la selva. Tenemos que sumar ese esfuerzo para que todos salga bien el trabajo. Gracias. Y volvemos. Estamos aquí.
Oye, muy bien, Alecita. Oye, sí, mire, tuvimos la oportunidad, ¿no?, de estar ahí compartiendo el espacio con estos queridos amigos que realmente están muy comprometidos con el proyecto. Lo que buscan es crear conciencia, ¿no? Como bien lo dijo nuestro amigo Lacandón, que estamos escuchando en este momento. Y, bueno, yo los invito a que lo sigan en lo que son todas las redes sociales. Más o menos en estas fechas del próximo año es que la película va a estar saliendo. Digo, no los vamos a dejar de seguir. Tú bien sabes que una película tarda un buen tiempo en realizarse, ¿no? ¿Cuándo va a estar al aire ya? No, el próximo año en estas fechas, más o menos, ¿no? Está al aire. Ya, en los cines, para ir a poder, o sea... Hasta dentro de un año. ¿Va a estar al aire? Sí, o sea, esto es nada más... Como que lo que vimos son el tipo de tomas que quieren tener, los actores que van a estar en la película, ¿no? Okay. Y aparte, como el gobierno los está apoyando, o sea, les dio una parte del dinero para poder realizar la película. Que la hagan con eso, porque no creo que les llegue la segunda, gracias. Exactamente, a lo que voy es de que también, bueno, queremos a través de las redes sociales que la gente, bueno, si gusta apoyar el proyecto, lo van a poder hacer, ¿no? Para que se pueda realizar, porque hacer una película cuesta muchísimo dinero. Harto, bueno. O sea, se va a tomar ahí el tema de la conciencia para que todas las personas puedan participar. Exactamente. Yo quiero apoyar a la... Exactamente. Y sentirse parte del proyecto, ¿no? También. Mira qué sí, padre. Mira, yo sí quiero pedir un favor, si tú conoces a tu amigo productor, claro, le digas que me haga este favor. Cuando estén grabando en la Lacandona, que manden llamar a Peña Nieto y que lo pierdan ahí. Por favor, que no va a ser tan fácil. Ya no va a ser tan fácil que se pierda, porque vimos que ya hay muchos lugares donde ya no hay selva, entonces. Ay, sí. De eso se trata. Entonces, si hay arenas movedizas, que lo vienen. No, y espérense, hasta los jaguares, sí. hasta los animales, sí. La flora y la fauna está desapareciendo. O sea, no nada más son los árboles, sino también los animales están desapareciendo. Hay lagos que se están secando. Entonces, ay, no, qué triste. El daño de verdad que le hemos hecho a la tierra es impresionante. Nosotros no nos damos cuenta, son temas que no nos importan porque estamos más al pendiente de otras cosas que son muchísimo más banales y terrenales que lo que realmente como es importante. Una marcha para que alguien no se case. Ay, con otra. Sí, por favor. Tontadas. Ahí vi que Antonio Monroy dijo que nosotros... la selva no necesita de nosotros necesitamos de la selva, entonces exacto. Creo que debemos de concientizar más, creo que esa película es más de concientizar de que debemos de cuidar nuestra selva, nuestros bosques, porque en realidad es una parte vital para nosotros, o sea, el día que ya no haya nada, nosotros no vamos a existir, entonces debemos de cuidar, dijo que más que nada que si cortábamos un árbol, plantáramos dos, o sea, nos dio muchas formas para poder concientizar de lo importante que es la selva para nosotros. La verdad, tenemos que hacer eso más. Perfectísimo. Y bueno, pues después de tanta información, chisme y demás situaciones que se vivieron el día de hoy, nos vamos. ¡No! Porque ya se terminó el programa. ¡Ah, chiquitos! Pero no llores, que recuerden que pueden volver a vernos el siguiente viernes a las 4 de la tarde por www.astele.tv. Ahí nos pueden ver. Y muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en las de Pepito, que ya siguen apareciendo por ahí, en las de Ale y en las Molina, mías. Ahí mándenme solicitud, ahí los voy a estar aceptando. Ven, ahí está el asuntito. Y también en la página de Estoqueando, tanto en Facebook como en Twitter. Así síganos, que denos muchas like, gracias. Y nos vemos adiós. El próximo viernes. Adiós. Adiós. La siguiente semana les paso adiós. Mi Twitter. Adiós.